Hola, ¿qué tal amigos? Les doy una gran bienvenida a este video. El día de hoy traigo a colación un tema que muchas personas me han preguntado y es el motivo por el cual la nevera presenta que el compresor se queda encendido todo el día. Listo, vamos a mirar por qué sucede esto, sí, en algunas neveras, en las neveras no frost, en las neveras convencionales, y vamos a tratar de explicar cómo pueden solucionar este problema para que la nevera les trabaje de la manera que debe de ser. Entonces vamos a mirar en esta nevera no frost por qué se puede presentar ese problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de revisar por qué nuestra nevera presenta que el compresor se queda encendido todo el día es el bulbo sensor del termostato. Como acá podemos ver, acá en esta parte de arriba tenemos el termostato. Sí, el termostato que tiene esta nevera es mecánico. Entonces obviamente pues tiene un contacto eléctrico que es el que me da el paso de la corriente, pero a la vez tiene un bulbo sensor. Este bulbo sensor, voy a bajar un poco acá, se encuentra ubicado en la parte de atrás. Vamos a mirar acá. El bulbo sensor sale de acá y acá lo podemos ver que viene con esa funda. Y el bulbo sensor está metido acá en esa parte de atrás. Acá lo podemos ver. Entonces, ¿qué pasa? Acá donde tengo mi mano es donde está la salida de aire frío, el aire que viene del congelador. Entonces, ¿qué pasa? Si el bulbo sensor yo lo tengo por fuera, es posible que mi nevera trabaje mucho más tiempo del que tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque como el bulbo sensor no está en el paso de aire, lo que va a pasar es que no me va a sensar bien la temperatura de frío. En este caso, para ese termostato mecánico funciona así. También hay que tener en cuenta que el bulbo sensor, este de acá, debe estar del color aluminio. En este caso hay unos bulbos que uno va y los revisa y se encuentran negros. No sensan bien la temperatura por sedimento que tienen, suciedad, mugre. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado muchas veces que le doy una lijada con una lija suave y el bulbo sensor me sensa mucho mejor, trabaja mucho mejor. También, ¿qué puede suceder? Recordemos que como por acá baja el aire frío, puede llegar el momento en el que el congelador se encuentre dañado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se esté generando una capa de hielo tan gruesa porque no hace descongelamiento la nevera y me tapa el ducto por donde baja el aire frío que va para el refrigerador. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa acá es que acá tengo el ducto de aire frío. Cuando se me daña el sistema de descongelación, se empieza a acumular una capa de escarcha, que como nos damos cuenta que está trabajando mal, porque esa escarcha se empieza a mostrar acá en la parte de afuera e incluso llega a tapar el ducto, y también puede, cuando la capa de hielo es tan grande, para a veces el ventilador. ¿Por qué? Porque empieza a rozar con el hielo que se ha generado. Entonces, cuando veamos que hay una capa de hielo, nuestra nevera va a empezar a trabajar mal. Entonces, si la capa de hielo es tan grande que tapa el ducto por donde baja el aire, lo que va a pasar acá es que por el ducto de aire frío no me va a bajar aire. Al no bajarme aire, el bulbo sensor no me va a sensar temperatura fría. Entonces, ¿qué pasa? El compresor me va a trabajar continuamente. Obviamente, puede que haga los descansos cuando el timer pare, pero que no ganamos nada, porque si no está haciendo el descongelamiento, no va a trabajar el termostato adecuadamente. ¿Por qué? Porque no me va a sensar aire frío. En este caso, lo que tenemos que hacer es reparar el sistema de descongelamiento. No quiere decir que la unidad como tal esté dañada porque está generando hielo, sino que el sistema de descongelamiento no está trabajando de la manera adecuada. ¿Qué puede pasar también, mis queridos amigas y amigos? Puede pasar también que el termostato como tal se encuentre dañado. Suele pasar, supongamos, ustedes ya revisaron el bulbo sensor, ya revisaron que esté bajando aire frío, ya revisaron que todo está trabajando bien, pero sin embargo la nevera me sigue trabajando de forma directa, el compresor no para, no descansa por largos, largos lapsos de tiempo, a pesar de que la nevera se encuentra fría, ¿cierto? Dado el caso de que suceda eso, el problema puede ser que el termostato internamente se encuentre pegado. Se encuentre el contacto, se encuentre pegado, ya sea porque de pronto en algún contacto, como es un contacto mecánico, chispea, puede llegar a algún momento en el que se quede tan
tan pegado por el calor o por la chispa que genera, que cuando ya la nevera llega a su temperatura, él no se suelta. Al no soltarse, obviamente el compresor va a seguir trabajando de forma directa. Entonces es muy bueno tenerlo en cuenta, porque cuando la nevera está enfriando bien, el sistema de descongelamiento está bueno, el bulbo sensor está bien ubicado, está limpio y sigue con el mismo problema, ese problema puede ser el termostato. Hay que tener en cuenta también algo: a veces no trae termostato mecánico, sino que trae una tarjeta electrónica. ¿Qué puede suceder? La tarjeta electrónica trabaja con un relevador. Puede también suceder que el relevador internamente, el contacto, se quede pegado. Tengan en cuenta que cuando no es un bulbo sensor mecánico, sino que es un bulbo sensor electrónico, que es un poquito más gruesito, lo que puede suceder es que el bulbo sensor también se puede dañar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. O la tarjeta como tal, el relevador se encuentra pegado. Entonces, así pongamos la tarjeta en descongelamiento, lo que va a suceder es que el relevador de refrigeración no se va a despegar. Me ha pasado a veces con las neveras AC370 y 420, que tienen dos relevadores, uno para descongelamiento y uno para congelamiento. ¿Qué me sucede? Que cuando la pongo en descongelamiento, el compresor sigue trabajando. Ahí yo me doy cuenta que el compresor, o más bien el relé que maneja el compresor, está pegado. ¿Qué debo de hacer? Reemplazar el relevador o reemplazar la tarjeta. Porque no puede suceder de que a medida que el descongelamiento funcione, el congelamiento también está encendido. Es de tenerlo en cuenta para cuando vayan a revisar este tipo de neveras que tienen tarjeta electrónica. Es muy importante tener todos estos tips en cuenta a la hora de revisar una nevera que presente este problema. Les recuerdo, el compresor, si está trabajando, no tiene ningún problema de la parte del relevador ni del térmico. El problema se da en el control del compresor, en el control de temperatura. Entonces, tengan en cuenta, si es de tarjeta electrónica, si es mecánico, revisar el bulbo sensor, revisar los ductos de aire, revisar la parte del descongelamiento que esté trabajando bien. Esos son tips que debemos de tener en cuenta al revisar una nevera que tenga ese problema. Bueno, amigos, no siendo más, espero que estos tips les sean de utilidad al momento de revisar este aparato que es tan importante y que es tan indispensable en nuestras casas y que pertenecen a nuestra vida cotidiana. Entonces ya saben que cualquier duda, acá abajo pueden escribir, se pueden suscribir y le pueden dar like al video y compartirlo si les gustó. Un abrazo para todos ustedes.